Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo la canción de Recuérdame de Pablo Alborán. Y esta canción me la habían pedido ya hace rato, muchísimo tiempo. Y de verdad, una disculpa para el que me la pidió. Y pues la canción está muy sencilla. Y pues vamos a hacer la misma dinámica. Van a aparecer los dos círculos, les van a ir dando los tonos que estoy tocando. Así que pues vamos a comenzar con la introducción. Lo que pasa aquí es que saqué en la versión como acústica que empieza con el piano, pero es lo mismo, la tonalidad es la misma de la nueva versión a la que saqué, es la misma tonalidad, así que no va a haber ningún problema. Vamos a comenzar con la introducción. Si ustedes la quieren tocar así, pues pueden, o simplemente pueden ir, creo que en la versión normal va pisando cada acorde, pues va pisando y la guitarra hace la tonada. Pero pues aquí vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer la tonada de la guitarra. Vamos a comenzar con la introducción, que sería la siguiente. Esa sería la introducción. Ahora comenzamos con el verso, que lo voy a tararear, que sería así. Siguientes: re sostenido mayor, después sol menor, después do menor, y después sol sostenido mayor, seguidamente de la sostenido mayor, ¿ok? Estos dos son rápidos, ¿ok? Y repetimos otra vez. Coro, vamos a tocar, caemos en do menor, ahí nos hacemos unos adornitos, es opcional, pueden estar así en do menor, después fa menor, después sol menor, después sol sostenido mayor y caemos a sol natural, ¿ok? Allá empezaría el coro. Recuerda. Vamos a hacer los siguientes acordes: do, nos quedamos varios tiempos en do, después re menor. Aquí vamos a hacer lo siguiente: fa mayor, después
Do con bajo en mi. Re menor. Sol, ¿ok? Y se repite. Re. Y termina aquí. Terminamos en do. Pulsándolo. Y así acaba, ¿ok? Do. Sol con bajo en si. Y pues espero que les haya gustado el tutorial y que les haya sido de ayuda, y nos vemos hasta el próximo video.